Estrella Damm, la cervesa de Balcon i TV Barcelona. Balcon i TV. Fa molt de temps que la seguim i és un gran plaer avui tenir aquí a Balcon i TV Barcelona a Lauren Nine. Queriendo renacer como otro ser, pierdo el querer, las ganas de vivir. A veces son escasas, tantas balas fusilando mis palabras a flor de piel. Y joder, mierda. Me siento bien estando lejos de mi tierra. Me siento libre de cadenas, de prejuicios austeros, de poca enmienda. Y aquí estoy yo, ni Venus ni tierra. Solo sé que Marte me declara guerra. No soy de piedra, no tengo miedo a demostrar mi débil ser. Me enfrento a mis demonios cada atardecer. Conozco bien qué quieren de mí, qué me han dado cuando escribo lo que sufrí. He sido infiel al testimonio plasmado en mis letras, pero más a mi autoestima con mi ausencia de amor. Y el dolor no es placentero, pero el drama últimamente me parece un placebo fácil de encontrar. Presta atención a la red social, que de social tiene una jodida mierda. Y si de envidia se mueven por aquí, yo me quedo sola. Prendiendo una vela, mejor prende un verde y brinda por ti. Quizás mañana sea el fin y no sepas qué fue de mí. To be what you want from me. This could be a game, but you wanna battle. Try to walk on the grass, the path I grew on my feet. Yeah, no, I can't let it go. I can't pretend to control my flows. When I get low in tones, go straight through the microphone. And I know I can reach your soul, doing something so mentally, so easily. When it comes to me, know the people around me change mentally. Social media will make people be your familia. That's why I stay illa, but I taste like vanilla ice cream. And I see you wanna see me, you wanna see me die too soon. But I'm here to tell you that I need somebody to take me somewhere, somewhere I can go and find my soul, take it back. I need somebody to take me somewhere, somewhere I can go and find my soul, take it back. Listen, I don't hate this life. I just can't deal with this whole plastic lie. Yeah. I don't blame my pride. I just really need somebody. I need somebody to hold my back, baby. To hold my back, baby. To hold my back. To hold my back. Lauren, muchísimas gracias, espectacular gracias. Lo que nos acabas de interpretar. Te confesamos que llevamos mucho tiempo siguiéndote, sí. Y con muchas ganas de que vinieras desde ese mítico cipher en Just Alive con Team Backpack 2015. Y bueno, la verdad es que estamos encantados, como decíamos, y la verdad que cuesta un poco definirte. Tienes una trayectoria muy amplia, a pesar de solo tener 22 años, ¿no? Y vamos a sintetizar y decir que, bueno, eres una fanática de la música soul, rap, y eres autodidacta además. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. La verdad es que empecé a los 16 en serio. Uh-huh. Como tú bien has dicho, todo fue autodidacta.
me enamoré del rap y el hip hop sobre todo por el hecho de poder expresarse en cuanto a palabras y en cuanto a todos los sentimientos, y siempre busqué fusionarlo un poco con el tema musical, sobre todo el tema del soul, el jazz, el funk, el groove, me encantan, y poder mezclarlo y un poco intentar tirar hacia zonas más internacionales con el inglés. Y soy un poco un popurre, ¿no? De todo, un cóctel ahí. Qué bueno. Nos acabas de interpretar un tema en exclusiva que se llama Sombare. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos de exclusivas, te pedimos a ver si te puedes enrollar un poco y decirnos qué es esto que estás preparando en exclusiva también y cuándo lo podemos esperar. Estoy preparando un nuevo proyecto junto a Pevens Beats, que es un productor sevillano, sí. También junto a Marcos Padrón. Uh-huh. Y el proyecto espero que vea la luz a finales de año. Uh-huh. Si no, a principios del año que viene, pero ya lo que sí que puedo anticipar es junto a Marga en Bande, que hace poco estuvo aquí, un vídeo que saldrá a finales de este mes, que es un anticipo del disco. Bueno, sabiendo esto, seguro que hay mucha gente, ¿no?, que está pensando ya dónde podrá, cuando salga este proyecto, seguirlo y demás. ¿Dónde te pueden encontrar? Quizás las redes sociales. Cuéntanos un poco cómo, como aficionado, cómo podemos llegar a conocerte. Donde más interactúo con la gente suele ser Instagram. Uh-huh. Lauren_9 para la gente que me quiera buscar. Luego también estaré en Spotify en breves, todas las canciones que voy a ir sacando poco a poco, y en Facebook, el Facebook Lauren9 también, así que eso. Pues vamos a estar ahí siguiéndote, y la verdad que ha sido un enorme placer tenerte hoy aquí, lo teníamos muchas ganas y la verdad que has superado con creces la expectativa. Gracias. Y yo te voy a dejar el micro, ¿vale?, para que despidas tu episodio a tu manera. Vale. Y nada, la semana que viene más música en Balcony TV. Esto es Lauren9 y estáis escuchando Balcony TV. Balcony TV. Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.